tal? ¿Cómo estáis? Yo sé que tengo que pedir disculpas por estas dos últimas semanas que no he podido subir vídeo, pero bueno, no estuve en casa y lo siento mucho. Bueno, hoy os traigo un vídeo que yo creo que os va a gustar. Es el maletín de maquillaje que yo me llevo de vacaciones cuando me voy a mi casa en Alicante, o porque no es para viajes largos, obviamente, porque yo me llevo... Bueno, me llevo muchísimas cosas, me llevo mucho más de lo que necesito, pero a mí me gusta. Es un vídeo no para recomendar que os llevéis la cantidad de maquillaje que me llevo yo, sino es un vídeo, pues nada, de cotilleo, para que veáis lo que me gusta, lo que no. Me he entretenido un poco más de la cuenta porque he explicado bastante bien, con bastante detalle, cada producto. Entonces, bueno, yo me llevo este maletín que dentro va en la... pues en la caja, el desplegable que vais a ver ahora a continuación. Y este maletín, nada, yo meto esa caja dentro de esta maleta y eso es lo que me llevo de maquillaje. Así es que si os apetece, haceros un café, cogeros un zumo, unas palomitas, lo que sea, porque este vídeo es un pelín largo y yo no me entretengo más, os dejo con el vídeo. Bueno, para empezar, esta parte de aquí son todo lo que son máscaras de pestañas, son todo lo que son máscaras de pestañas y delineadores de ojos y tal. Bueno, estoy probando estas dos máscaras de pestañas, las tengo hace poco. Esta es la False Lash Mariposa de L'Oréal y esta es la Scandal Eyes de Rimmel. La mariposa sí que me gusta bastante, aunque tampoco me vuelve loca, pero la Scandal Eyes de Rimmel no me gusta mucho. Es una fórmula que no sé si es porque está demasiado nueva o qué, pero la fórmula es demasiado líquida y no me deja maquilladas las puntas de las pestañas. Me deja muy bien la base, me da bastante volumen, pero la punta me la deja casi sin cubrir y no me gusta. A lo mejor se espesa un poquito al paso de los días y me gusta más, pero ya os digo, de momento esta sí, esta no. Además, cuesta un montón de desmaquillar esta máscara de pestañas, cuesta un montón, se queda fija, fija. Luego esta es mi favoritísima, que es la I Love Extreme de Essence, y me parece una de las mejores máscaras de pestañas relación calidad-precio. Y esta voy a lo seguro, siempre que la utilizo sé que me va a dejar unas pestañas bonitas y bueno, me encanta. Esta es la Dare Real de Benefit y no me la volveré a comprar, desde luego, porque es carísima y creo que hay máscaras de pestañas igual o mejores y que no cuestan tanto dinero. Esta es la Roller Lash, es una muestrecita y la utilizo a veces como máscara de acabado, porque sí que es verdad que la riza muy bien y me gusta dármela pues encima de otra o así, porque yo no soy de utilizar solamente una máscara de pestañas, suelo utilizar varias siempre. Esta es la Zoom Lash Extra Volume de MAC y no me la volveré a comprar en la vida, la Zoom Lash esta. La llevo aquí en el maletín para ver si la consigo utilizar y terminar, porque no, no me gusta nada esta máscara de pestañas. Desde luego yo no os la recomiendo, les deja con muchos grumos, apelmazadas, no me gusta, no me gusta nada. Este es el delineador de ojos que más me gusta, es el de Kiko, es el Precision Eyeliner de Kiko y ya os lo enseñé creo que en un vídeo de favoritos. Tiene un pincel extremadamente preciso y es uno, por lo menos a día de hoy, el delineador líquido, mi delineador líquido favorito. Estos son dos delineadores de Sephora, uno en un tono así khaki y esto es un delineador de Bobbi Brown en un tono dorado, que me gustan a veces pues para hacerme alguna tontería de doble delineado o lo que sea. Y como os digo, como siempre llevo de más, pues me gusta llevarlos. Este no va aquí, este es el Dragon Girl de NARS, el labial Dragon Girls de NARS. Y lo llevo porque no me cabe en otro lado y como me gusta llevarlo en la cajita, pues si soy así de fetichista, pues ahí lo llevo. Y esta es la prebase de Shiseido, máscara de prebase de Shiseido para poner debajo de la máscara de pestañas. Este producto deja unas pestañas increíbles. Después te aplicas el rímel encima y puedes alucinar porque es maravillosa. Es una máscara, una base de máscara de pestañas increíble. A mí es la que más me gusta de todas las que he probado. Y estos son dos desechables que utilizo pues para refinar o quitar grumos de las pestañas y este para labios, pues si lo tengo que utilizar, ya veis que lo tengo sin usar, pero bueno, lo llevo. Un sacapuntas de Bobbi Brown
que podía ser de marca La Pava, pero es de Bobby Brown, porque me lo regalaron, me parece. Dos coleteros de estos de que no dejan marca, que sí, me gustan. Y mi adoradísima Beauty Blender, que como veis la adoro yo, la adoran mis gatos, porque la cogieron por banda, me tocó desinfectarla y todo. Mira, está llena de pelillos. Porque les encantó para jugar y bueno. Esto es el Relaxaline, que es un bálsamo labial de Sephora, que es lo peor en bálsamo labial que he probado yo. No, lo quiero terminar, a ver si lo consigo terminar, pero lo veo difícil, porque no me gusta nada. Esto es el aceite de Moroccan Oil. Este es el normal, pero a mí me gusta más el light. Pero bueno, lo llevo aquí en formato chiquitín, porque el light chiquitín ya se me ha acabado. Aunque tengo el grande, pero para irme de viaje me llevo el botecito este chiquitín, porque yo no puedo vivir sin este producto para el pelo, es que me encanta. Tengo también este Steinac, que es un tinte labial de Balm. Y cuando no me quiero pintar los labios, quiero dejar simplemente un tonito o lo que sea, pues lo utilizo. Después llevo estas dos muestrecitas de perfume, que una es Lina Morata de Blue Marine y la otra es la Crystal Omnia Crystalline de Bulgari o Cristaline, y me encantan las dos, aunque la de Bulgari me gusta más la moradita, es que es mi favorita, pero bueno, como no tengo muestra de la moradita, pues me llevo esa. Y después los correctores llevo estos tres, llevo el borrador en el tono light, en el bueno, la versión normal, que es demasiado clarito para mí, aunque bueno, lo suelo utilizar un poquito cuando tengo la ojera muy marcada y eso. Este que es el mismo pero en versión anti-edad, que me gusta mucho más, y es el tono nude, y este sí que lo utilizo a diario. Y este que también me encanta, que es el de NYX HD, que yo lo utilizo en el tono glow, aunque no se ve ya por ahí, que es el CW06. Me encantan estos dos. Estos dos son los que utilizo a diario, estos dos. Después tengo este labial, que es el de Too Faced Lip Injection Color Bomb, que es un tono neutro y bueno, pues te saca de un apurillo porque no deja casi color y bueno, puedes ir con los labios maquillados muy naturales. Y después tengo el Aqua Shadow este, que es una sombra en lápiz de Make Up For Ever, pero a mí no me gusta porque se seca en 2 segundos y no lo puedes ni difuminar ni nada, o sea, es... no sé, además es que no sé si se apreciará, y es un tono claro y por eso lo llevo, porque por lo menos, aunque no lo difumines, pues bueno, deja un tono mono en el ojo, pero esto en un tono oscuro yo no sé cómo se puede trabajar, porque se seca volando, vamos. Y después en esta otra parte llevo lo que sería un poco más de tratamiento y tal, en formato viaje casi todo. Este por ejemplo no lo es, que es un contorno de Shiseido, el Ibuki, que para el precio que tiene yo desde luego no lo compraría otra vez, porque es un contorno de ojos bastante normal. Este es el Blixtex, es un acondicionador labial que me encanta, es este que siempre que me tengo que pintar los labios de colores intensos y tal, para que no se me marquen las pielecitas, es el que utilizo. Tengo este que es el de Frisiderm con factor de protección 50+, y es el que me pongo cuando no me tengo que pintar los labios o no me apetece o lo que sea, pues los tengo que dejar sin maquillar, pues me pongo este que tiene factor de protección. Este es la prebase de ojos de NARS, que está bastante bien, es un formato viaje. El Balance Me, que es un contorno de ojos, pues nada, normal también, formato gel, bastante cómodo y tal. Llevo los dos porque, bueno, los voy alternando, porque ninguno de los dos me apasiona, ni el de Shiseido ni este. Pues bueno. Y luego llevo este que es muy nutritivo, es el Renutrif de Estée Lauder, pero vale un verdadero pastizal. La verdad es que vale creo que 90 euros y yo no lo volvería a comprar desde luego, porque además a mí me cuesta bastante absorber en la piel. Y no sé, no, desde luego no he encontrado todavía ningún contorno de ojos que me apasione. Este es un stick,
Dice que es un borrador de fatiga en stick, que lo llevo más que nada por mi marido, porque tiene las ojeras muy marcadas y a él le refresca mucho la zona y bueno, y le gusta. Llevo este desmaquillante bifásico de Sephora, pues para cualquier emergencia que me pueda surgir, para corregir algún delineado o alguna cosa. Llevo este serum de Shiseido, que es el Bio Performance, que bueno, no está mal, pero también es muy caro y he probado serums mejores, pero bueno, este me lo regalaron, no recuerdo en qué, y lo tengo que utilizar. Este es el One Essential de Dior, que está muy muy bien, este está genial. Luego tengo este que es mi favorito, que es el de Yves Saint Laurent, el Forever, este me encanta, este serum, es buenísimo. Este que es de L'Oréal, de Guerlain, perdón. Y dice que tiene partículas de oro y tal. Yo no noto nada especial. También es un regalo que me hicieron por una compra o algo así, pero yo no me gastaría el dinero que vale este serum porque no le encuentro nada especial. Después tengo este chiquitín, que es el de Skeindor, que también me gusta bastante, que es el Global Lift. También me lo dieron, no recuerdo, en un evento o algo así. Y bueno, es chiquitín, tiene 2 o 3 mililitros y está bastante bien. De precio no sé cómo andará, supongo que picará un poquito. Pero está, ese sí que lo recomendaría, pues está muy bien. Luego estas dos cremas que me dieron también en Bodybell, me parece, de muestra, que son carísimas, la Success Future y la Orchid Imperial de Guerlain, que las estoy utilizando porque esto es una pena que se pierda por el dineral que vale, vamos. Y después estas dos muestrecitas de MAC, que en una llevo, en esta no es de MAC, esta llevo el Pore Professional de Benefit, que lo utilizo, bueno, pues en contadas ocasiones, es una prebase que difumina los poros, los disimula más bien, ¿no? Y bueno, a veces si me acuerdo, pues la utilizo, y si no, pues no. Muy lógico todo. Y después llevo esto, que es el nuevo Studio Fix en el tono 3.5, que es una mezcla entre Face and Body y Studio Fix, una base de maquillaje que se queda a medias, y está bastante bien, la verdad es que a mí sí que me está gustando bastante, pero la estoy probando todavía. Y después en esta parte de aquí llevo esta sombrita de Bobbi Brown, que para mí es una de mis imprescindibles, es la Sable, la número 18. Vale tanto para cejas como para difuminar transiciones, bueno, es una maravilla, a mí me encanta. Esto que es otra prebase de estas en formato mousse de Sephora, que también utilizo en contadas ocasiones, solo cuando voy a hacer maquillajes así un poco más, que quiero que queden más perfectos o que me duren más horas y tal, pero no soy muy amante de estos productos por las siliconas y porque taponan los poros. Estos son unos polvos que tengo hace poco, que son los Java de Bourjois, que son los polvos de arroz, y me gustan bastante porque tienen un acabado irisadito y deja un acabadito en la piel bastante mono, sin ser mate, pero huelen demasiado fuerte, huelen a como a flores o así, tienen un olor demasiado fuerte para mi gusto, por eso ese punto a mí me parece negativo de estos polvos. Después llevo esta cajita que la he reutilizado para llevar mis polvos matificantes de Ben Nye, los Neutral Set de Ben Nye, que me encantan. Y estos son mis polvos de cabecera, estos son los que suelo utilizar siempre para matificar, son los HD de Make Up For Ever, y a mí no me blanquean para las fotos ni nada porque, bueno, pues porque utilizo poca cantidad, sello solamente las zonas de la piel que tengo más grasas, no toda la piel, entonces bueno, utilizados en poca cantidad y en sitios en donde los necesitas, no blanquean. Y estos son unos polvos para la ojera, para sellar el corrector y la ojera de ELF, que me recomendaron, pero no me gustan porque son demasiado irisados y me marcan la ojera demasiado, y a mí no me gustan. Después paso a enseñaros esta zona de aquí, que es más para labios, aunque tengo alguna cosita que no lo es, como por ejemplo estos polvos de Guerlain, que son Le Prince, que son unos, como veis, lo llevo todo en cajitas, soy una fetichista y me gusta guardarlo todo en cajitas. Son estos polvos en 4 tonos, en verdecito, rosa, amarillo y morado, que se supone que corrigen imperfecciones y tal, pero bueno, dejan un acabadito tipo meteoritos de Guerlain y para el precio que cuestan yo no lo recomendaría, la verdad. Este es el Strobe, que es una crema iluminadora de MAC, que yo la utilizo para mezclarla con bases pues muy cubrientes o que son demasiado espesas, para que me deje un acabado un poquito más glow. Y este es lo mismo, es el Light Master de Giorgio Armani, que también es un iluminador para mezclarlos con base. Estos me los regaló mi amiga Esther,
que es maquilladora, y bueno, para que los probara. Y me gustan, Esther, me gustan. El Pret Mask Prime, que es la base para labios de formato stick de MAC, ¿qué queréis que os diga? Bueno, los efectos tampoco son así como para tirar cohetes. A mí me gusta, pero no veo que duren más el labial ni nada. Los acondiciona como cualquier otro bálsamo. Y estoy ahí. Es una relación amor-odio. Pero bueno, lo compré, así que lo tengo que utilizar. Después tengo delineadores. Este es un delineador que me gusta muchísimo. Es el Honey Berry de Essence. Lo recomiendo mucho. Es el tono 15. Porque para los tonos estos que se llevan este año, en tonos pues burdeos y morados y tal, va muy bien, tiene un color muy bonito, a ver si os lo consigo enseñar. Muy chulo, y la verdad es que vale 2 euros y es perfecto. Este que lo tengo hace 1000 años, que es el Burgundy de Zara, que ahora me viene muy bien para los labiales en tonos amarronados, en Burgundy. Este que es el Bloom de NYX, famosísimo Bloom de NYX, que va muy bien para el Rebel de MAC. Pues un tono así, moradito, fucsia, moratado, pues sí, más o menos. Y este que es el Physicians Formula, que es el delineador por excelencia favorito que tengo, porque me encanta la precisión y lo fácil y lo cómodo que es de usar. Y este pincel que lo utilizo para matificar los labiales, para que me queden mates. Pongo polvo matificante, del mío normal, del que utilizo para la cara, lo pongo en los labios y así me quedan mates. Este es el Eyebrow Designer de Kiko, que es el fijador de cejas, que no me gusta, porque no solo no me las fija, sino que me quita todo lo que he hecho con ellas. Y vamos, es que es horroroso. A mí, no sé, mucha gente que le gusta, a mí me debió de salir malo o algo, porque a mí no me gusta nada. Y después tengo el Brow Set en el tono Beguile, que para mí es muchísimo más cómodo, aunque menos preciso, pero para todos los días es lo que utilizo. Y nada, formato de este así tipo rímel, comodísimo, rapidísimo. Y aunque ya digo, no es para hacerse unas cejas perfectas, pero para diario, perfecto. Este es un corrector de Make Up For Ever, que ni fu ni fa, ni más, no, es que ni me entretengo. Este es el Dolce Vita de NARS en el Velvet Mate, que yo prefiero 1000 veces el labial, el normal, porque este es demasiado mate y a mí no me favorece. Este es el labial, el Lash Life, que es de los minerales de MAC, el color que es idéntico al Rebel. Al Rebel de MAC, es precioso, la verdad es que es divino. Es un color preciosísimo, a mí me chifla. Además, mucho más cremoso, no tan seco y tal. Este es el Craving, que es uno de mis colores favoritos de MAC también. Me encanta este tipo de colores, como veis. Pues más o menos son todos del estilo. Este me encanta, me encanta. Este es un labial, me parece que es Amplified, sí. Y precioso, de verdad, os lo recomiendo. Y este es uno que no podéis encontrar porque fue de una colección Latex Like de Kiko, que es amarronado. Yo me lo compré con muchas dudas y ahora lo estoy utilizando un montón, sobre todo si lo matifico, porque es efecto látex y es muy brillante, pero a mí me gusta mate. Fíjate, cosas, caprichos que tenemos las mujeres. Y bueno, y este es el So Delicate de Bourjois, y es un labial en formato gloss que se queda mate y efecto, pues eso, efecto, yo diría que así como aterciopelado. Pero a mí estos labiales fijos, tan mates, me resultan incómodos porque al final se te va yendo el color de la mucosa del interior del labio y quedan fatal. Lo que pasa es que este dura bastante, pero si voy a ir a algún sitio, voy a estar muchas horas, desde luego este no sería el que yo elegiría. Después, en este otro lado, llevo, bueno, pues sombritas y polvos y tal. Este es uno de mis correctores de cabecera, es el FS64, el verde de Kryolan, y me encanta, este lo tengo que llevar siempre. Este es el colorete tono, famoso colorete tono taupe o taupe de NYX, que se utiliza para contorno. Es este tono grisáceo, que está muy bien. No lo suelo utilizar a diario, pero me gusta llevarlo. Y estos son los Absolute Invisible de
Too Faced que me gusta para sellar la ojera. Pues son muy blanquitos, son bastante blanquitos como veis, y me gustan mucho para sellar la ojera. Esta es la prebase tipo Glitter Glue, que se llama Glitter Prof de Sephora. Y después llevo esta sombrita de Martora, que es la única sombra de Martora que tengo, que es la 602, y que me gusta mucho para iluminar el hueso de la ceja. Esta me gusta mucho. Llevo dos muestrecitas de la base de maquillaje de Kat Von D, de la nueva base de maquillaje de Kat Von D, en dos tonos diferentes, que las estoy probando. Esta es una sombra de MAC de la colección de los villanos, que la llevo más que nada por capricho, porque no la suelo utilizar, porque es un poco satinada, y para el hueso de la ceja tengo otras que me gustan más. Esta es una que venía en una cajita de muestras, que me gusta como iluminador, más que como sombra, porque es un tono achampañado muy chulo. Y esta es mi sombra para iluminar el lagrimal favoritísima, es la Pink Freeze de MAC. Y esta es mi sombra favorita de Too Faced, que es la que suelo utilizar para todos los días, es la Glamazon. Y es un tono rosado con bastante brillo, rosado amarronado. Me encanta esta sombra, es preciosísima, la verdad es que la utilizo a diario por todo el párpado. Me delineo y ya está, no me complico más la vida, y esta sombra la tengo que llevar sí o sí siempre. Y después aquí ya es el fondo del maletín, es donde llevo polvo, sombras y un montón de cachivaches varios, bases de maquillaje, lo más grande. Y bueno, os enseño, aquí llevo, tres jumbos de sombra fijos de estos de Kiko. Pues nada, utilizo estos tres jumbos en el lagrimal, en el párpado y para delinear un poquito, y acabo en un momento. Después estas dos bases de maquillaje, que son la misma base de maquillaje en dos tonos diferentes, que es la Photo Finish. Una absoluta pena que las hayan retirado del mercado. Yo desde aquí hago un llamamiento para ver si las vuelven a incluir, porque es una base de maquillaje que me encanta. Yo tengo el tono 0.50 y el tono 0.30, mezclo un poquito de cada, y me van perfectas en el tono. Ojalá las vuelvan a reponer en el lineal, porque me chiflan. Después esta, que es la Nude de Dior, que también me gusta muchísimo, en el tono 0.30. También digo que me gusta muchísimo, si aciertas el tono, es una base que seguro que te va a gustar, porque deja un acabado, pues eso, nada acartonado, ligero, pues casi como piel desnuda. Esta Kabuki de Make Up For Ever, que es la número 124, que es una Kabuki que me di el caprichazo de comprarme y que me gusta mucho, pero todavía estoy llorando lo que vale. Este es el rizador de pestañas de Shuemura, que bien, no me disgusta, pero tampoco es ninguna maravilla, por lo menos para mi entender. Esto es una borlita de polvos que utilizo para cuando quiero fijar, matificar muy bien el rostro para que me dure muchas horas, y lo suelo utilizar con borla mejor que con brocha. Estos son los Studio Kareblend Preset Powder de MAC, que son unos polvos matificantes pero hidratantes, que a mí a día de hoy todavía los polvos de MAC no he encontrado ningunos que no me resequen, y estos también me resecan. Después tengo los Soleil Tan de Chanel, que es un bronceador en crema conocidísimo, que a mí me encanta, es uno de mis productos favoritos de Chanel. Son estos bronceadores conocidísimos, y bueno, dejan un aspecto muy muy natural, cuando les coges el truco son fáciles de aplicar, a mí me gustan muchísimo, muchísimo, recomendadísimos. Al igual que estos polvos sueltos de Sensai de Canevo, que son mis favoritos, vienen 20 gramos, esto me va a durar la misma vida, pero son los mejores polvos sueltos que yo he probado, y difícilmente probaré unos mejores. Así que es que este producto sí que lo recomiendo encarecidamente. Estos son los Laguna de NARS, que bueno, son unos bronceadores de un tono medio, es un poco irisado, y bueno, los tengo que utilizar porque tengo un montón, y no es de mis favoritos, no me disgustan, pero tampoco son de mis favoritos, pero los tengo que usar. Después tengo esta paletita de colección de NARS, que es la Guy Burdin, que me encantan los tonos, ya veis, todo con plastiquitos, es que soy lo peor.
Y bueno, me gustan muchísimo los tonos, el gloss, y luego lleva el bronceador Laguna y el colorete Deep True, y me gusta muchísimo esta paleta. De donde voy yo va esta paleta, eso seguro, porque me encanta. Después, este contorno de NARS, que también me gusta muchísimo, es el contorno en el tono Paloma, que son unos tonos, como veis, el marrón es nada, nada anaranjado y el color vainillita es precioso y es multiuso porque lo puedes utilizar en el hueso de la ceja para matificar el contorno del ojo. No sé, es un producto que me gusta mucho, el polvo es muy fino, muy recomendable. Después tengo estos iluminadores que salieron de una colección de MAC, que son los Super B, Super B. Y me gustan muchísimo, es un color muy especial. A mí los iluminadores de MAC me gusta que sean especiales y este lo es un tono achampañado con un punto rosáceo y algo amarronados. Me encanta este iluminador, es que me vuelve loca. Es bastante intenso, no es nada sutil, pero bien aplicado en su justa medida es precioso. Me encanta. Y luego tengo estos que son mis bronceadores favoritos, son los Unbunny de Too Faced, que son estos que son en dos colores. Me chiflan estos bronceadores, a mí por lo menos me dejan una buena cara increíble, me gustan mucho. Y estos que me gustan porque duran un montón, que son, uy, los 16 horas de Too Faced, pero a mí me han salido muy secos y la verdad es que me cuesta mucho de sacar producto. Y no sé, aunque la durabilidad me gusta, pero son sequitos, no sé si serán solo los míos o qué. Después tengo este colorete, que es un colorete mineral de MAC, en el tono Preset Amber, que es de los pocos tonos coloretes minerales que tengo en MAC, que no tienen un montón de purpurina, ni brillos, ni nada, es mate. Y me encanta, es así a vetas y queda un tono bronceado precioso. Este siempre, siempre, siempre me lo pongo. Y este que es el Pichiquín, que también es como un rosadito, no sé por qué refleja tanto. Es, a ver, que os lo enseñe. Es un rosado amarronado, precioso, mirad qué bonito. Yo este me lo pongo siempre en las manzanitas y es una pasada, precioso. Y ya estas tres cajitas de NARS, que esto es un dúo de sombras, el dúo de sombras de Portobello. Y bueno, son dos tonitos neutros, muy, muy versátiles y yo siempre me los llevo. Este es mi adoradísimo colorete Sin. Sin este yo no salgo, porque vamos, es que me encanta. Este es un colorete que es que desde siempre, desde la primera vez que lo utilicé, que me encanta. Es un tono malva, bastante especial y bueno, espero que se aprecie el color. No creo que estéis captándolo bien, pero vamos, es un colorete que yo recomiendo siempre. Va a estar siempre dentro de mis favoritos porque es que me flipa. Y este es el Orgasm de NARS. Y lo llevo porque, como podréis ver, la caja se me está, vamos, descomponiendo viva. O sea, está súper pegajosa. Y lo quiero terminar porque ya le tengo hasta tirria. Y es este famoso colorete, que bueno, sin más, porque lo habréis visto mil veces. Y este es un mosaico de Guerlain, que también, bueno, con unos tonos así amarronados y tal, queda como, para colorete lo utilizo yo y queda como un tono bronceado muy bonito. Y son una cucada, la verdad. Y ahora cambiamos otra vez de posición y os enseño lo que queda, que es, bueno, tengo este cofrecito de Urban Decay, que es para las cejas, en el tono Brown Sugar, que a mí me va muy bien, este tono clarito. Llevo unas pinzas, un pincelito y este tono oscuro que pues yo no lo utilizo porque debe de ser ya para súper morenas y a mí no me va. Y luego lleva este tipo crema o algo así fijadora que a mí no me fija nada y que por lo tanto tampoco utilizo, pero bueno, solamente por el tonito este de este lado de aquí sí que me merece la pena porque la verdad es que se iguala bastante al tono de mi ceja y el cofrecito es una monada. Después llevo esta paleta de I Love Makeup que tiene un par de sombras que me gustan bastante y bueno, como es una paleta, mira, cómo cambia de color. De bueno, es así. Es una tontería, pero bueno, es que tiene un par de sombras por aquí, la rosada, las champán y todo eso, que me gusta bastante para maquillaje de diario. Y bueno, pues la llevo. Tengo las Naked, la Naked Basic normal y la Naked Basic 2, que estas paletas van conmigo donde quiera que yo voy. Esta, que es una paleta de Stila,
que es para contorno, que me parece una cucada porque lleva, bueno, lleva el plastiquito que refleja, pero el espejo lleva, si veis, unas lucecitas como de camerino. Y es una monada. La verdad es que llevan unos colores de contorno bastante acertados y me gusta llevarla. Los famosos Celestial Powder de Kevin Aucoin, que este es el formato antiguo, pero como esto se utiliza tan poco, dura la misma vida. Y después llevo, bueno, pues dos paletas de sombras, que es la Chocolate Bar, que ya la habréis visto infinidad de veces, y la Naked 3. Naked 3, pues la llevo porque los colores me encantan. Lleva 12 colores y la verdad es que me resulta muy práctico llevar solamente en una sola paleta 12 colores, aunque después a lo mejor, no sé si os pasa a vosotras, pero después no utilizo ni la mitad de las cosas. Y después llevo la Chocolate Bar, que también la habréis visto, jolín, con el papelito, un montón de veces, y son estos colores tan, tan bonitos. Bueno, son dos paletas que me gustan mucho. Ah, y aquí se me quedaba la base truco perlescente de Bottega Verde, que es una base que, iluminadora, que yo utilizo para mezclar con bases de maquillaje demasiado cubrientes, o que a lo mejor, a ver, ¿dónde la puedo enseñar que se vea bien? Que necesites diluirlas un poco, o que el efecto quieras que sea un poquito más glow. Es de Bottega Verde, a veces la tenéis en oferta por 4 euros y pico, y si la veis yo os la recomiendo, porque a mí me gusta mucho para mezclar con bases de maquillaje. Y este producto que me encanta, que es el High Definition Elixir de Makeup Forever, que es un producto que dice que aumenta en un 500% la hidratación de la piel. Bueno, tú te lo aplicas y después la hidratante que te aplicas encima hace un efecto como de 500% aumentado, ¿no? No sé, me estoy explicando fatal, pero bueno. Y yo tenía problemas de pielecitas en las zonas secas de mi piel, que ahora ya no tengo, porque estoy haciendo un cambio radical en mi piel con un tratamiento que estoy siguiendo de la firma Micleando & Co, que ya os hablaré de eso porque estoy maravillada y quiero que me sigáis en todo el tratamiento. Estoy empezando ahora y ya estoy notando los efectos y me encanta, y quiero eso, que sigáis todo el proceso conmigo. Y bueno, y esto lo utilizaba antes para las zonas deshidratadas de mi piel, porque ya os digo, me salían pielecitas y después eso, al aplicar la base de maquillaje, queda fatal. Y esto es un tipo serum que se aplica antes de la hidratante y que es una verdadera maravilla. Si tenéis este tipo de problemas, o hacéis el tratamiento que estoy haciendo yo de Micleando & Co, o os compráis este producto y veréis cómo el problema se soluciona. Y ya está, ya he terminado con todo. Y bueno, niños y niñas, un pin para el que haya llegado hasta el final del vídeo. Y nada, yo espero que os haya servido, os haya gustado, o al menos entretenido, que es de lo que se trata, como siempre os digo. Desde aquí os mando un súper besazo lleno de cariño y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!